Os gusta a todo el mundo, ¿eh? Hola, Joaquín. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo va? ¿Me oyes bien, no? Te oigo bien, te veo bien, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, un placer, ¿eh? Un El placer es placer mío. y gracias por dejarme hacer la entrevista en tu canal. O sea que súper bien, súper bien. Espero que sea súper interesante para todos tus seguidores aquí en Instagram. Y bueno, si te parece, bueno, antes de nada, que sepan todos, pues que esta entrevista estará colgada en mi Instagram. Si quieres, también en el tuyo, como tú quieras, y también en mi canal de YouTube, ¿eh? En mi canal de YouTube tengo ya varias entrevistas y ahí también estará colgada. Muy bien, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, con ganas ya, Aquí, con con ganas. ganas, ¿eh? Liado, muy bien. Vale, pues mira, Alex, la Sí. primera pregunta que tenía para hacerte en la entrevista era, ¿cuál fue o cuáles fueron tus motivos para iniciarte en este mundo? En el tema del deporte, en el tema nutrición. Pues la verdad que yo cuando empecé la carrera de Ciencia de Actividad Física del Deporte, la carrera de INEF aquí, empecé a entrenar a la gente, sobre todo para pérdida de peso, que es lo típico que te vienen a consulta y quieren contratar a un entrenador personal. Quiero bajar de peso, quiero conseguir mis objetivos, encontrarme mejor, subirme las escaleras y no ahogarme en el camino, etcétera. Yo en aquel momento, pues como cualquier persona obsesionada con su carrera, pues decía, pues vamos a hacer entrenamiento HIIT, entrenamiento de fuerza, todo lo que he visto en estudios. Y eso iba muy bien, la persona se encontraba mejor, pero la persona no adelgazaba. Entonces dije, ostras, algo se me escapa y algo es muy importante aquí. Llegó un momento, un día, no sé por qué, le pregunté a la persona, me acuerdo que era una mujer de 35 años, le pregunté, ¿qué haces cuando sales de aquí? A ver si encontraba esto. Me voy al bar y me como la ensaimada de siempre. Y dije, vale, pues ya está. Ya sabemos qué está fallando aquí. No estoy fallando realmente, estoy fallando yo, pero no estoy fallando la parte deportiva, sino fallo en la parte nutricional. Entonces ahí me di cuenta, fue el chip que me despertó un día que me dije, me tengo que meter a estudiar tema de nutrición porque realmente por mucho que yo queme, que vea los entrenamientos que más calorías queman, que más activan, que más tal, si yo no controlo eso, por mucho que entrene, te vas a consumir el doble de calorías solo en el momento del bar, en los 10 minutos. Entonces en ese momento decidí realmente especializarme un poquito sobre todo en la nutrición deportiva y luego ya me ha ido apasionando, igual que tú, la psiconeuromunología. Me fui metiendo en ese campo, en ese campo, en ese campo, hasta que ves que ya no es la persona solo con sobrepeso, sino la persona que tiene una patología, que la alimentación ya le está aconteciendo a que tenga otra patología, a que desencadene con otro problema. Entonces ahí ya me empecé a enamorar, pero realmente lo que me hizo despertarme fue eso, fue el hacer una nutrición para, sobre todo, para bajar de peso, porque realmente si no controlas eso, con el ejercicio vamos, bueno, es una parte, pero vamos muy, 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 muy justos. Claro, genial. Y para empezar, desde un tema más general, desde tu punto de vista, ya has dado algunos inputs, ¿no? Algunos tips, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son los aspectos más importantes para tener una buena salud? Entendiendo que la salud, ¿no? Pueden haber momentos, pues, que todos tengamos algún síntoma, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían estos aspectos más importantes a tener en cuenta? Pues como aspectos importantes, parto de que el descanso sea el correcto, que es parte de mi tesis doctoral, que el descanso sea correcto es muy, muy, muy importante. Que sepamos tolerar el estrés está en nuestro día a día, pero que sepamos tolerarlo y que sepamos hasta dónde podemos llegar y no el decir voy a intentar abastar con todo y me vuelvo loco, sino saber hasta dónde llegamos, nuestros límites y adaptarnos a ello, que el estrés es muy importante. Y luego la alimentación, obviamente, y el ejercicio. El movernos nos va a prevenir de múltiples patologías y nos va a dar una buena salud, porque la persona sedentaria es un objetivo de patologías por todas partes. Y luego la alimentación. Realmente, ojalá viviéramos en un mundo donde nos podamos alimentar de cualquier cosa y nos sentara bien o cualquier cosa y fuera sano, pero realmente es más complicado de lo que parece. O sea, es más fácil comer mal que comer bien. Y esa es la desgracia que nos encontramos en nuestro siglo. Entonces, Claro. realmente la alimentación yo creo que es la base, pero sin olvidar, obviamente, el movernos, el no estresarnos y el dormir. Claro. El tema del dormir, del descanso, yo creo que es un tema súper interesante y que no sé cómo tú lo ves, pero yo veo que quizá no lo tenemos tanto en cuenta, ¿no? Como quizá la alimentación, que cada vez, aunque todavía se tenga que mejorar, la gente quizá es más consciente de ello, pero quizá el descanso es algo que queda ahí como secundario, ¿no? Y realmente tiene un efecto importante, ¿no? Sí, la verdad que el descanso le damos muy poca importancia, pero es que
hasta la sensibilidad a insulina en un diabético o en una persona diabética, resistencia a la insulina, la glucemia, los triglicéridos en sangre, eso ya se ve alterado con solo un día de mal sueño, solo un día. Entonces estamos diciendo que no es que tengamos que estar 2 semanas sin dormir, 1 semana sin dormir, no. Solo con 24 horas de lo que es privación total del sueño ya se ve alterado, incluso con privación parcial, que estamos diciendo en vez de dormir 8 horas, dormimos 5 y ya se ve alterado sus parámetros. Parámetros de ansiedad, parámetros inflamatorios, nuestro hígado, nuestro riñón ya funciona diferente, se inflama, solo con eso, con una privación parcial del sueño. Que decimos, estás durmiendo un día mal, te afecta, ostras, es que he dormido un día un poco mal y me he resfriado, o he dormido un poquito mal y, hombre, estoy con mucha más hambre. Todo eso influye muchísimo. Y a veces, tú te vas a encontrar en consulta, a veces cuando te viene una persona con fibromialgia, realmente tienes que ir a ver cómo duerme, porque como ves cómo mejorar ese sueño, por mucho se alimente bien, por mucho se mueva, por mucho haga todo lo que hago, si no das en la tecla para poder regular ese sueño, todo el tratamiento se va a ir al traste. Entonces, el sueño es muy, 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 muy importante. Totalmente, totalmente de acuerdo. Porque, de hecho, por ejemplo, hay personas que me encuentro pues que tienen insomnio, ¿no? Que no duermen bien. Lógicamente, el día siguiente están hechas polvo, no tienen energía. Claro, si no tienes energía, tampoco tienes energía para llevar a cabo reacciones enzimáticas, ¿no? Correcto. Por ejemplo, para enzimas del páncreas, para ayudar a la digestión, ¿no? Y, uh-huh. y esto puede conllevar a tener, pues, un aumento de bacterias, una disbiosis intestinal, etcétera, ¿no? O sea que creo que es un punto súper interesante. Y una cosa, porque he leído que el tema del descanso, ¿no? Que uh-huh. a veces queremos, si hemos visto que no hemos dormido bien durante la noche, de alguna manera pensamos que si la siesta hacemos de 2 horas, esto ya está equilibrado. ¿Esto es así o no? Pues se ha visto que dormir más de 8 horas, hablamos de entre 7 y 8 horas útiles de sueño ya, dormir más no recuperaría. Con lo cual, si un día dormimos 5 y el día siguiente decimos vamos a dormir 10 para recuperar, a partir de 8 no hay un beneficio de ese sueño. Incluso es más perjudicial porque te cuentas con somnolencia, etcétera. Y en el tema de la siesta, por lo que he leído de estudios científicos, más de 30 minutos de siesta no se ve beneficios. ¿Vale? Sí que tendríamos que ver, por ejemplo, y sí que lo que en tu caso comentabas, sí que lo recomendaría, si hemos dormido 6 horas un día, esas 2 horas que nos faltan de sueño, dormirlas. Pero ¿qué sucede? Que el sueño tiene unos ciclos. El sueño tiene unos ciclos más o menos que duran entre 2 horas y media, 3. Si realmente nosotros dormimos esas 7 horas y media, pero hacemos 2 ciclos y medio del sueño, no es lo mismo que si hacemos esos 3 ciclos de sueño. Si nosotros hacemos la siesta, vamos a recuperar ese ciclo, esa parte, esas 3 horas, sí que nos puede ayudar a recuperar esa fase del sueño. Si dormimos a lo mejor esa hora, hora y cuarto, y no hacemos esa fase del sueño entera, no nos va a ayudar a recuperar tanto. Pero ya te digo, en tema de, habiendo dormido bien, tema de siesta, lo que se ve de beneficio es la media hora, que es la famosa cuchara, que la aguantas, y cuando se te cae la cuchara, es cuando has hecho esa media hora. Y lo que comentabas antes, el estrés y el dormir poco aumenta el cortisol. Es lo principal. En la tesis doctoral, en lo que nos hemos centrado, sobre todo, es medir el cortisol salival. Entonces, si ya lo que decías tú, si el cortisol aumenta, ya aumenta, hay una disbiosis del pH, ya hay un tipo de bacteria que se ve beneficiada, otro que se ve perjudicada, con lo cual, obviamente, es que va a haber una disbiosis seguro, porque el cortisol es lo primero afectado, y el cortisol es el primer regulador de esa microbiota, o sea, que seguro, seguro, es muy importante. Genial, genial. ¿Y tienes alguna pauta de decir, bueno, para aconsejar un buen sueño, algunas pautas antes de acostarte, ¿no? Para de alguna manera entrenar el cuerpo para que tenga un sueño así más reparador. Pues la verdad que es, sobre todo hay que evitar luces blancas, que aquí no se fija, pero yo, por ejemplo, de 3 luces que tengo en la regleta, tengo 2 puestas y es con luz cálida, ¿vale? Primero todo, porque luces blancas ya sabemos que envía la señal a la glándula pineal de que es de día y tenemos que estar despiertos, y si tenemos que estar despiertos no vamos a dormir. Entonces siempre tengo luces cálidas, y es más, si te fijas ahí, tengo una luz cálida tapada con la estantería, que es con la que leo. Sí que forzo un poco la mirada, pero la tengo cálida y tengo muy poca luz, con lo cual me relajo un poquito por la noche, media horita leyendo con poca luz y encima luz cálida, y eso me ayuda a relajarme. Evito la televisión, evito el móvil para no alterarnos, ¿vale? Y sobre todo el móvil también, tengo luz cálida en el móvil instalada, y ya te digo, y en el ordenador, que los ordenadores los tengo aquí delante, y también los tengo instalados con luz cálida, que ya a partir de las 6, 7 de la tarde, cuando ya se oscurece, ya cambian un poco el chip y se ponen amarillas. Sobre todo eso,
el tema de relajarnos. Yo lo hago con el libro. Cuando estoy muy alterado, pues tengo el MP3 en Dropbox de Meditasana, de relajación de meditación. Son 10 minutos y también lo hago. También, antes o después de cenar, para relajarme de todo el día, cojo y paseo al perro un rato, 15, 20 minutos, desconecto, dejo el móvil, dejo todo. Y yo creo que con eso, evitando azúcares, digestiones rápidas, ¿vale? O sea, sí que tenemos que aportar hidrato de carbono, que ayuda al tema del triptófano, pero no meter a lo mejor un chute de azúcar, y evitando comidas muy pesadas, obviamente, aceites o comidas muy grasosas, pues ya ayudaríamos por esa parte. Y luego, lo de siempre, lo que siempre se ha dicho, contra más oscuro posible la habitación, mejor. Yo intento incluso, tengo los enchufes en regletas, intento apagar esas conexiones, que se ha visto en estudios que esas pequeñas ondas que siguen generando pues no son muy, muy beneficiosas. Pongo el móvil en modo avión, también para no tener ningún tipo de onda. Y luego lo de siempre, que estés más o menos una temperatura de la habitación entre 15 y 25 grados, que no sea muy cálida, que no sea muy húmeda, y con el menos ruido posible, si puede ser. Pero ahí no me dejo nada. Muy bien, genial, genial. Bueno, es un tema que seguramente podríamos hacer una entrevista solo de esto, ¿eh? Es muy interesante. Muy bien, genial. Vale, Alex, y pasamos a otro aspecto que has hablado, el tema del ejercicio físico. Yo creo que la gente, no sé cómo lo ves tú, ¿eh?, que las personas en general, cuando hablamos de ejercicio físico, pensamos en ir a correr, andar, ¿no?, bicicleta, así, alguna clase así, spinning, cosas estas. Pero realmente, quizá un ejercicio de la parte física, ¿no?, el ejercicio de la fuerza, es súper importante, ¿no? ¿Entiendo? Sí, o sea, yo aparte que ya veo que tú lo practicas, que te metes caña de fuerza. Intento. A ver, sí que se ha visto mucho beneficio del entrenamiento cardiovascular. Y ahora, ya hace un par de años, José Luis López Chicharro, un fisiólogo de INEF Madrid, está sacando cada día estudios del entrenamiento HIIT, del tema de intervalos, High Interval Training, que tiene mucho más beneficios que el LIS, que es el LIS, el que vamos a correr al mismo ritmo. Y ese tiene muchísimos beneficios, incluso se ha visto con pacientes en cáncer, o sea, un beneficio brutal. Y luego, si tengo que destacar algún tipo de entrenamiento, el que destacaría sería el entrenamiento de fuerza. Tal como has comentado, el entrenamiento de fuerza, para eso, para tratamiento para personas con problemas oncológicos, incluso para saber tolerar, para poder tolerar la fatiga de la propia quimioterapia. Se ven que las personas que hacen entrenamiento de fuerza mientras hacen la quimioterapia tienen mejor tolerancia a la quimio y a la radio. Hasta para eso. Mantenimiento de la masa muscular en gente mayor, en niños, no hay ningún problema. Un entrenamiento de fuerza bien pautado, no hay ningún tipo de persona que no pueda practicarlo. Obviamente no vamos a hacer un peso muerto a una persona con una patología, una hernia discal, si no tiene técnica, pero que lo pueda acabar haciendo si tienen teniendo una hernia discal, pues sí. Incluso el peso muerto es preventivo de mayor lesión de espalda, con lo cual tiene muchísimos beneficios el entrenamiento de fuerza, y si tuviera que destacar alguno, destacaría el entrenamiento de fuerza y el HIIT. O sea, no como el ir a correr o lo que dices tú, una clase de spinning, porque realmente una clase de spinning sí que va bien, el tema cardiovascular va bien, pero muchas veces esas personas que quieren bajar de peso luego dicen, es que estoy flácida, estoy con piel, estoy tal. Realmente tenemos que hacer un trabajo a dos cosas, un poco cardiovascular para perder, para a lo mejor quemar esas calorías, pero que si queremos perder y quemar calorías, realmente lo que vamos a hacer que queme calorías es ganar masa muscular, que es lo que va a hacer que aumentemos nuestro gasto calórico y que encima pues no tengamos esa piel y tengamos ese músculo bien marcado. Entonces, rompería un poco una lanza a este favor del entrenamiento de fuerza para todo tipo de personas realmente, para todo tipo de personas. Claro, claro. Creo que es muy interesante, ¿no?, que la gente también entienda que cuando tú entrenas la fuerza no solo estás gastando calorías durante el entreno, sino que después también estás optimizando el cuerpo para que durante el día ayudes a quemar esta grasa, ¿no? Y es que es más, genial. O sea, tenéis que pensar en ese sentido. No es lo mismo mover 70 kilos de grasa que 70 kilos de masa muscular. Tú cuando te mueves, gano 2 kilos de masa muscular, ya no estoy moviendo 70, estoy moviendo 72. Con lo cual, mi aparato locomotor va a hacer el esfuerzo de 72 kilos, con lo cual va a quemar más. Y aparte que solo mantener el tono de la masa muscular está aumentando el gasto calórico. O sea, que meteros en la cabeza eso, que os va a ir muy bien. Genial, genial, muy bien. Y pasamos a otro aspecto, el tema alimentación, ¿no? Que aquí yo creo que quizá la respuesta más habitual es el depende, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos, ¿no? No sé si te pasa, ¿no?, que cuando tanto, te haces alguna pregunta de alimentación tienes que matizar muchísimo, porque sí que es verdad que, ostras, a veces dices algo así un poco general
y ya sabemos que en nutrición y en otras cosas, no, lo general, no funciona. Pues siempre te dejas de lado otras verdades, ¿no? Pero claro, ahora mismo te haré una pregunta general que entiendo que, ¿no?, que la puedes matizar, pero siempre puede haber algún pequeño matiz que quede. A nivel de alimentación, alimentación recomendable y no recomendable, ¿no? Yo no sé cómo lo ves tú, yo en el tema de alimentación siempre pregunto depende, ¿no? Porque no es lo mismo una persona con diagnosticada de colon irritable a un deportista que entrena 6 veces a la semana, ¿no? Y a partir de aquí, ¿tú cómo lo ves el tema alimentación? Yo, primero de todo, es lo que tú decías. Hay que ir con mucho cuidado porque a veces veo, y más sobre todo en esta tendencia de cuentas de Instagram, que hay gente que recomienda todo para todos. Y no me pongo las manos en la cabeza porque ya son muchas veces y ya aprendo. Pero realmente un alimento puede ser muy bueno, pero para un tipo de persona puede ir muy mal. Entonces hay que matizarlo, no hay que decir el todo va bien, porque esa persona mejor creyendo... Y me voy, por ejemplo, a las algas para un hipertiroidismo, ¿vale? Claro. Las algas son buenísimas. Sí, he oído a Alex que las algas son buenísimas, las voy a consumir y un exceso de yodo en ese caso va a sentar mal. O personas con problemas de absorción de yodo y hierro con el tema de la soja. Entonces, un alimento puede ser muy bueno, puede recomendarlo a alguien, pero si tenemos una patología, sobre todo hay que especificar mucho y no hay que tomarse claro. Todo a la ligera. Entonces, partiendo de ahí... Por ejemplo, yo en dieta por una persona sedentaria, la fructosa la evito, en la fructosa añadida, la evito por todos sus problemas. En una persona de deporte de resistencia es necesario meterle fructosa, porque es una vía que activa la GLUT4 y puedo meter más hidratos de carbono a esa persona y puede rendir más. La glucosa, por ejemplo, también el azúcar, lo voy a evitar en una persona sedentaria, en una persona deportista la puedo añadir, que hay otros tipos de hidratos de carbono más interesantes, pero lo puedo añadir en ese momento. Lo que sí que parto, y ahí creo que comparto un poco la visión contigo, es que cada vez que sea una persona deportista o no sea una persona deportista, el trigo lo retiro casi siempre. ¿Por qué? Porque me he encontrado con deportistas que llevo de alto rendimiento, y el ejemplo es Marcos Llorente, que él no consume nada de gluten, casi nada de cereales, nada de trigo, y el rendimiento, bueno, es rendimiento de primera división, o sea, es un crack. También lleva un triatleta, una triatleta vegana, que también no tiene trigo y apenas tiene lactosa, y la lactosa que tiene es de cabra y oveja. Entonces, y es en deportistas, que teóricamente puede hacer un exceso, un aporte de más nutrientes, de más variedad y tal. Pero intento cuidarlo lo máximo. Entonces, cuando nos tomamos con una patología, gluten y lactosa lo suelo retirar casi la mayoría de veces, sobre todo gluten. Y en persona sedentaria te digo, puedo introducir el trigo, por ejemplo, el trigo espelta, el de centeno, pero no introducir el trigo puro y duro, por así decirlo. Partiendo de ahí, evito los aditivos, que ya sabes tú, ciertos colorantes que tampoco me agradan ni para un deportista ni para una persona sedentaria, los aditivos, edulcorantes, lo típico de siempre, el aceite de palma lo evito también, evito ese tipo potencial de sabores, etcétera. No sé si te respondo. Sí, genial, genial. Vale. No, perfecto, sí, porque si no ya tendríamos que entrar a hablar de alguna enfermedad específica, ¿no? Y hablar de la alimentación de aquella enfermedad específica y entonces la cosa ya se alarga mucho. Muy bien. Y después también veo que eres un amante de los suplementos, ¿no? Eso sobre sí. Sobre todo a cúrcuma. y tanto. ¿Hasta qué punto crees que los suplementos nos pueden ayudar? Ahora hablo más en el ámbito del deporte. Vale. Y puntualizaré, en personas sedentarias, en personas normales, si no hay ninguna patología, ahí yo no los encuentro necesario, ¿vale? Parto de ahí. En deporte, si estás cuidando la alimentación al 100%, cuidando la alimentación al 100% significa que te lleva a alguien profesional, que lo tienes todo pautado, que tienes hasta casi cada gramo durante la competición, luego obviamente tienes tus desconexiones en verano y en vacaciones, pero si tienes calculado cada gramo, cada macronutriente, cada timing de cada nutriente, y ahí está todo eso controlado, el utilizar algún suplemento sí que puede ir muy bien. O sea, una fuente de hidratoabsorción más rápida, sea el tema de electrolitos, sea el tema de un multivitamínico por el desgaste de un deportista, porque viendo la cantidad de vitaminas y minerales que se han ido perdiendo con los años, sobre todo en los alimentos que tenemos hoy en día, y más el desgaste del deportista, más el estrés del deportista, que no es que solo haga deporte, sino que también está en la oficina y trabaja.
Y encima, pues solo falta que nos vayamos a Barcelona con la contaminación que hay, que encima más déficit de vitaminas y minerales ha demostrado. Entonces, en deportista realmente, si ya tengo todo controlado, sí que soy un partidario de utilizar suplementos. Obviamente, me lo encuentro totalmente irrisorio el utilizar suplementos y no cuidar la nutrición, que es un gran porcentaje de la población, que come lo que quiere, no vigila nada y que no, que luego va a tomarse el suplemento pero no está vigilando que a lo mejor está comiendo algo que le está sentando mal. Entonces, ahí no le encuentra lógica y ahí es la gran mayoría de población lo que hace. Pero si tú estás controlando milímetro a milímetro, miligramo a miligramo, todo, el suplemento sí que te puede hacer un extra de beneficio, pero hay que cuidar la alimentación, obviamente. Claro, sí, sí. Súper, sí, sí, yo creo que es muy importante lo que dices, porque de hecho me he encontrado más de una y más de dos que me comentan, no, yo como de todo, pero tomando este suplemento, pues ya esto lo regulo, ¿no? Y dices, hombre, no sería la... De hecho, el suplemento es suplementar a lo que ya estás haciendo. Correcto, ¿no? correcto. Entiendo que es así. Correcto. ¿No? Muy bien. Es que es eso, por ejemplo, la cúrcuma puede ir muy bien, pero si tú estás tomando la cúrcuma y te estás hinchando azúcar, por mucho que desinflames, te estás inflamando más, o sea, que no ayuda para nada. Entonces, todo es una ayuda, un complemento al estilo de vida que estás haciendo, ayuda. Pero claro, o sea, la base es la alimentación, eso es innegable. Claro, innegable. Claro. Y referente al tema bajar de peso, ¿en qué obstáculos te encuentras tú cuando viene una persona que te dice, oye, Alex, quiero bajar de peso? Generalmente, ¿cuáles pueden ser los obstáculos principales que o te puedes encontrar tú como terapeuta y la persona como cliente? Suelen ser dos. El primero es el quiero cambiar mi físico, pero sin cambiar mis hábitos. No me cambies la tostada de la mañana, no me cambies el café con azúcar y con leche, no me cambies... Pero yo quiero cambiar. Entonces, hay que hacerle un poco entender, y eso a mí me lo dijo muy claro, Che, ¿verdad? Alguna vez me lo dijo, que dice, si tomas un café con leche cada día, son 365 cafés con leche que tomas al año. Bien. Si no cambias eso, son 365 cosas que estás haciendo mal al cabo del año. Cambia eso, son 365 cosas que harás bien. Y parece una tontería, pero es que es para darte cuenta. Que no cambio esto, no cambio lo otro, entonces realmente no vas a cambiar nada. O sea, si sigues por el mismo camino, no sé qué filósofo lo dijo, si sigues por el mismo camino no vas a encontrar una respuesta diferente. Y eso es lo primero. Y eso es lo que hay que hacer ver a la persona. Entonces hay que hacerle ver, estás así en analítica, estás así con este peso porque estás haciendo esto mal. Entonces, abrirle un poco los ojos. Ese es el primer paso. Y el segundo, muchas veces, es romperle mitos. El tema de no puedo comer un huevo al día porque me va a aumentar el colesterol, no puedo... hacer untarme la tostada en vez de con mantequilla, mejor con aceite de coco porque tiene mucha grasa saturada. No puedo meter este alimento, esta fruta, porque tiene mucho azúcar y mucha fructosa. Cosas así. Entonces, al final ya, una de dos. O hago el vídeo en YouTube y lo explico ahí y así luego lo derivo ahí. O se lo voy explicando en las primeras semanas. Es más romper el mito. Y realmente, otro problema que me encuentro es que a veces la persona, normalmente en dietas que quieren bajar de peso... vienen comiendo muy poco, con un déficit calórico muy acentuado, muy acentuado. Y cuando le digo que tiene que comer más, cuando le hago la pauta alimenticia y tiene que comer mucho más de lo que come, la persona me dice, es que yo estoy comiendo mucho menos y estoy engordando, con esto voy a subir de peso. Y no, la cosa es convencerle, y cuando lo haces, cuando comienza a bajar de peso, dices que estoy comiendo más que nunca y bajando más que nunca. Estás realmente activando tu metabolismo, comiendo lo que te tocaría, solo que tú estás realizando tu metabolismo, pues estás comiendo muy poco y estás siendo muy restrictivo. Y encima, como no bajas de peso, más restrictivo. Como no bajo de peso, más calorías me quito. Y al final acabas, bueno, comiendo poquísimo y obviamente tu cuerpo está en un momento que no consume nada de calorías, bostezando, durmiéndote por las esquinas y obviamente no quemas nada. Entonces estás ahí, vamos, no una tumba metabólica, pero con un metabolismo ralentizado. Entonces hay que decirle, oye, no, vas a comer más, confía en mí una semana, que como mucho, si engordas, vas a engordar 500 gramos, pero no te va a pasar nada más. Claro, y confía en mí, hazlo, y cuando lo hace y come más, se sacia, no tienes ansiedad por devorar y abrir la nevera y devorar, es cuando baja de peso y está contento, pero hay que en momento romperle ese chip. Claro, claro. Sí, yo lo que también encuentro, no sé si te pasa, que muchas veces el peso, ¿no? El pesarse, que lógicamente que es algo que tiene que estar ahí, ¿no? es algo como la Biblia, ¿no? En el sentido de voy a ver cada día cuánto peso, ostras, he engordado esto, he bajado esto, tal, no sé qué. Y quizá a veces, yo en algunos casos puede ir en contra incluso, ¿no? Dice, ostras, correcto. Tú quizá deja de pesarte
y vamos a hacerlo para tener salud, ¿no? Y al, el hecho de tener salud como, a, como efecto secundario, como una consecuencia más, irás bajando peso, irás quemando grasa y, ¿no? Y creo que, no sé si esto pasa a veces, sí, que sí, el objetivo sí. Es el peso en sí, ¿no? Realmente nos centramos en ese numerito y a veces cuando empezamos, yo sé que la primera semana pues pido un, casi todos los días pido el peso para ir controlando simplemente, no por si está bajando o subiendo, simplemente a veces ya me pone señal que suba o a veces se pone señal que se mantenga. Claro. Porque incluso si le meto un entrenamiento, por el tema propio de la rotura de fibras y las agujetas, va a crear una retención de líquidos mayor. O sea, si está entrenando, realmente la primera semana va a subir de peso, si entrena bien. Entonces partimos de ahí, pero eso lo informo. Y la primera semana sí que pido peso en ayunas para ir controlando, y no por el peso, sino porque a través del peso me dicen, Alex, esto falla, esto no falla. Es como una manera de entrar a la conversación y que al día me abra y me pregunte cosas, ¿no? Y luego lo pido cada semana, con un control, y a veces, la mayoría de veces, el 100% pido foto. ¿Por qué? Porque me fío mucho más de la foto de abdomen o de la foto del perfil que del peso. El peso, bueno, simplemente es un seguimiento que puedo tener numérico y ya está, pero yo me fío más de la foto y es más, le veo la foto y digo, estás más hinchada, menos hinchada, te veo menos perímetro y me fío más de la foto que del número. Y es más, cuando la persona me dice, no, es que me sigo pesando los 5 días, y digo, es que haces mal, no te peses, es que te lo prohíbo. Porque al final acabamos creando una adicción a esa báscula y ahí podemos crear incluso una patología. Entonces, es más importante para mí, desde mi punto de vista, la foto y la apariencia y el que te digan, el cinturón me he puesto un agujero menos, el pantalón me va grande. La gente que me ve cada cierto tiempo me dice me ve más delgada. Eso me fío mucho más que realmente el número. El número a mí no me va a aportar nada. No me va a aportar nada. Genial. Y cuando te preguntan por, oye, dime qué es lo que quema la grasa. ¿Quemagrasas? Soy muy poco partidario de los quemagrasas. Soy muy poco partidario. Realmente, como quemagrasas más conocidos está la cafeína, la teína, el guaraná. Y de los conocidos te diría esos. Todos activan el sistema nervioso central. Cuando decimos activar el sistema nervioso central es que activa tu nerviosismo, por así decirlo. Y al activar tu nerviosismo, hace que aumente las pulsaciones y que podamos quemar esas grasas además. Pero viviendo en el mundo que vivimos hoy en día, que estamos estresados todo el día, yo no quiero estresar más. No quiero aportar algo más que active el cortisol y que el cortisol nos estrese más. Entonces yo de los quemadores típicos no soy nada amante, no soy nada amante. Si quieres un quemador que es efectivo, mira, la cúrcuma ayuda a eso y no activa. La canela también ayuda, pues la canela regula las glucemias sanguíneas, hace que tengas menos ansiedad por ese dulce. Hay 20.000 especias que van a ayudar mucho más que realmente el famoso quemador que va a activar el cortisol y que encima nos vamos a tomar en dosis hiper altas y que vamos a inhibir un montón de vías metabólicas que es que no van a ser lo beneficio. Entonces, yo de los quemadores en sí, soy muy poco amante, ya te digo. O sea, si quieres un quemador decente, algún antioxidante potente que active la vía MPK, que se ha visto resveratrol, ácido alfa lipoico, que es más como antioxidante, la gente no se toma como quemador, pero tiene su función como quemador. Y luego, si queremos tomar algo, ya te digo, cromo y canela, como inhibidores de tema de glucemia. Ya está, es que a mí, ya digo... incluso me he alejado de la cafeína, del café, me toma mejor algo más como social y descafeinado normalmente que como algo de decir voy a quemar grasa, me tomo el café, no, es que no. Y te acostumbras, sí que tienes tu abstinencia, tus 3-4 días de abstinencia de ese mono de dolores de cabeza y tal, pero es que realmente lo son muy puntual, como quemar grasas no soy un amante, no. A trabajar la fuerza y... Correcto, mejor, ¿eh? y a movernos. Y a movernos, muy bien. Y una cosa, Alex, ¿y el tema del ayuno? ¿Tema ayuno intermitente? ¿Lo practicas? ¿Lo recomiendas? Pues el ayuno intermitente sí que tengo un par de futbolistas que estoy llevando que sí que se lo recomiendo. Por la carga de entrenamiento, el fin de semana cuando desconectan un poco más, el día que no juegan, sí que hago que ayunen a alguno de ellos. Por comodidad. O sea, yo no... El ayuno puede ser muy bueno y tiene muchísimos beneficios, pero si alguien le crea un cortocircuito en la cabeza de decir voy a dejar de comer y le crea un estrés, por muy beneficioso que sea, es lo que decíamos antes, hay que individualizar. Si una persona es muy beneficioso eso y no le gusta, o una persona no le gusta la canela, no le voy a obligar. No, toma canela sí o sí. Hay que individualizar. Yo lo practico. Yo realmente cuando estoy en estrés, a lo mejor un estrés elevado durante la semana, tengo mucha fatiga o incluso por el rugby o por la musculación, veo que me lesiono o que no me recupero bien, el fin de semana suelo coger y hacer un reseteo
resetear, por así decirlo, de coger yo a lo mejor un domingo o un sábado, cenar pronto el día anterior y estar todo el día, mejor hasta la cena o incluso ese día entero. Suele ser un día que me entretenga, porque yo sí que es verdad que soy muy goloso y como bastante, realmente, por todo el ejercicio que hago, como bastante. Y si estoy, por ejemplo, trabajando en casa, pues sí que tengo la gula de decir, voy a comer. Pero si no, ya te digo, si estoy entretenido, mejor pasando consulta mismo, un sábado paso consulta, puedo hacer ayuno todo el día, o cuando tengo conferencias o congresos, sí que aprovecho para hacer el ayuno ahí, porque me hace estar mucho más regular y no esas bajas de azúcar y subidas. Pero realmente yo cuando, a la mínima molestia que tengo, ayuno y me va muy bien. Realmente puedo realmente mejor un poco chulear de que llevaré a mejor sin pillar una patología de decir un resfriado, catarro, gripe o anginas, llevaré a lo mejor 4 o 5 años y es porque a la mínima que tenía un problema de gastrointestinal o un problema de decir, uy, tengo un poco de fiebre, cojo ayuno, meto un suplemento como la osvea serrata, cúrcuma, jengibre, como antiinflamatorio y realmente he tenido muchos beneficios. Soy, la verdad que me ha ido muy bien el ayuno. Y para muy mí, bien, para patologías, el ayuno es de lo mejor. Genial, genial. Y Alex, una pregunta trampa. Ahora verás por qué digo que es trampa. Si tuvieras que elegir para decir qué es lo más importante, ¿qué dirías? ¿Alimentación o ejercicio físico? Digo que es trampa porque las dos al final son al final van unidas, ¿no? Diríamos que son igual de importantes, sí, más o menos. Para ti, desde tu punto de vista, ¿cuál sería? ¿O cuál escogerías? Sí que es verdad que las últimas revisiones que ha salido en estudios científicos han dicho que una persona que se mueva evita más patologías que una persona que se alimente bien. Esos son los estudios. Para mí, realmente, si todo da algo de importancia, doy más importancia a la alimentación. Y te digo porque el movernos es fácil. Sí que si vamos a hacerlo perfecto, entrenamiento de fuerza y HIIT, como he dicho antes. Eso es hacerlo perfecto. Pero que tú camines durante un día, media hora, ya te va a ser un beneficio. El comer bien es mucho más complicado que caminar esa media hora. Porque el comer bien significa no esa media hora de actividad física, que es lo que recomienda la OMS 5 días a semana o 3 de hora y media, sino significa estarte más o menos, pongamos, 1 hora por día o 2-3 horas cada fin de semana para prepararte todas las comidas de todos los días, el ir a comprar al supermercado que toca, porque a lo mejor en otro supermercado no hay, el comprar variado, el cuadrarte un poco, que tenga suficiente proteína en cada comida y grasas suficientes y hidratos de carbono. Entonces lo veo más complicado hacerlo bien, el tema de nutrición, que hacerlo bien el tema del entrenamiento, del ejercicio. Claro, porque pero los dos, que son claves, que son clave. Sí, ya, por eso digo que es pregunta trampa. Y claro, porque el tema de alimentación, comparado con el tema de ejercicio físico, quizá los mensajes son mucho más complicados, ¿no? De saber exactamente. Hay mucho más interés. Está. Claro, hay una industria ahí detrás, ¿no? Que también nos envían mensajes que muchas veces las personas dicen, bueno, ostras, y ahora este dice esto, y ahora qué hago, ¿no? Y todo esto creo que puede complicar un poco. Es que el ejemplo son los anuncios que te salen nocilla y te pone muévete, no seas sedentario y haz 3 raciones de fruta al día. Entonces ya partimos de que ahí ya se está creando un conflicto de interés brutal. Y el movernos es lo que te digo, el movernos es decir, ves a pasar el perro y estate en vez de 5 minutos, estate 30 minutos. Ya estás haciendo una actividad suficiente, pero claro, es que comer es muy complicado. Claro. Muy bien, Alex. Bueno, suerte que tenemos cuentas de Instagram como la tuya para poder saber más sobre este tema. O sea que te agradezco mucho tu tiempo para hacer esta entrevista.